camino al evento me encontré este grupo de Mustangcitos Fox y un SN95. Vamos por la carretera libre. Es un evento grande. Hay bastantes carros, más de los que me imaginaba. Oh, no soy fan de que esté aquí en la terracería, pero ya estamos aquí y el clima está rico, frío. Vamos a buscar lugar para estacionarnos. Es un evento multimarca, un evento en el cual me invitó un gran amigo, Oscar, un fotógrafo. Él es un chavo que toma unas fotos padrísimas. Bueno, pues vamos a encontrarnos con él. Este va a ser un video de varias series. Miren, estas camionetas están no padrísimas, bellísimas. Voy a hacer un poquito de videos con ellas. ¿Ven? Síganme. Alex, ¿cómo estás? Él es Efi Muñiz, el creador de todo esto. Tiene un canal de YouTube. Ah, ok. Y también es, hace este. Hay unos cochesotes también. Ah, órale. Está bien bonita, sí te vi. Sí, traemos esto. El Conk es el que ganó la. ¿Fue que le sacaste fotos también? Ajá. Ya también. El más retratado que hace. Pero mira, te enseño sí, es que también bonita. Todo esto sí, me bueno, a ver, déjale, dime. Vamos, vamos. Ya te la grabe. Ahí está, creo. Ahí está, ¿no? Ya también foto. Este es el producto final. Sí. Este es realmente el producto final. Todo el chasis es nuevo. Todo es nuevo. Todo. La suspensión se la cambia, el motor es un Vortex 6.3 creo que es. Déjame ver ahorita para que la vean. Y ve por ejemplo la comparación de del terminado. ¿Ya abres la máquina? Sí. Ve el terminado. Se ve muy, muy bien el interior. Esta piel está muy linda. El acabado, la mano de obra, el volante. El volante me está fascinando. Y entonces a todos les mete el motor de correr. Ven, ven, ven. Corte. ¿Qué es 6.3? 5.3. Ay, perdón. Muy. Ya ves que como es Ford, es como ponerle a un Fox un, ¿sí? un Chevy. Pero para muchos es sacrilegio, para mí es eficiencia, ¿no?
Es lo que dice Efi. Pues es lo más, sacar, o sea, te sacas lo mejor de cada mundo. Sí, es lo que te dice, lo que te va a decir Efi, que te la puedes funcionar, completamente funcionar. Sí. Así, platícame de ahí. ¿Qué tal, amigo? Te presumo, aquí está mi camioneta, una F1, 1951. Como la puedes ver, pues reconstruida de punta a punta, ¿verdad? Motor 5.3, suspensión independiente, frenos de disco en las cuatro llantas. Color casi casi personalizado. ¿Te tardaste mucho en escogerlo? No, fíjate que fueron tres muestras y de ahí pues, salimos en adelante. ¿Son de...? O sea, ¿que ustedes tienen un taller? O sea, ¿sí tienen? Sí, este Juan, él tiene su taller, está ahí en Ojo de Agua, Efi Muñiz. Ahí es donde las repara él. Ahora sí que... Los mejores trabajos del pick-up. Está preciosa. Mira esa camioneta, la quiero vía internet. Ahora sí que ojo cerrado en 5 minutos. Cuéntales, la historia. Y le digo a este amigo, oye, ¿cuánto vale la camioneta? No, pues que ya está vendida, ¿no? Tú dime cuánto vale, ¿no? Vale tanto, pero pues no me han pagado. A los 5 minutos le vuelvo a llamar, le digo, ya estoy en el Oxxo, dime cuánto deposito y enfa. La compré a ojo cerrado, nunca me fijé cómo estaba la carrocería, cómo estaban papeles. $1,000 le doy en el Oxxo, al otro día estoy en el banco liquidándole, así a ojo también. Y a las 11 de la mañana estaba en mi casa. Wow. Pero pues sí, fue ahora sí que un volado, como dicen por ahí, un garbanzo de libra, ¿no? Sí, pero valió la pena. Y te lo llevaste. ¿Y suspensión delantera? Suspensión delantera independiente. Uh-huh. En la trasera es el diferencial positivo, uh-huh, todo en aluminio. Pero a la delantera es el hub y todo parecido al del Corvette, ¿no? No, ese es de Ford, todo es Ford. ¿Entonces el del Capri y del Gran Marquis? No, es más reciente. ¿Sabes quién te puede decir eso ahorita? No, el Gran Marquis nuevo, o sea, de los... ¿El chasis? De los, ¿cómo se llaman nuevo. Esas patrullas? ¿Cómo se llaman las patrullas nuevas? ¿Los Interceptor usaron ese estilo de suspensión delantera? No. Incluso está montada bajo su chasis, ¿eh? Sí, es, claro, es el original, claro. Nada más está modificado. Sí, ves que una de las versiones que hacen en Estados Unidos, ajá, es esa. Sí. El Interceptor le bajan toda la suspensión, claro, delantera, sí, y se la pasan. Mira aquí el pequeño que es como el... Como se ve genial. Sí. Vamos a ver. ¿Y qué es lo que más te gusta? La pregunta, porque esta está mejor, ¿no? Perdón. Lo que más me gusta es el frente. O sea, yo creo que es un... Me calibro un poco. Bueno, mira, él es Manuel Muñiz. Realmente. Él es el mecánico. Él tiene preguntas así de ¿qué decías? Ah, la suspensión de la piroqueta de la chufaldrana. Es independiente, ajá, es de Ford, independiente de aluminio. De Ford, ajá. Pero algún coche tiene la misma, se parece a alguna. Bueno, ese es un clip que traemos de Estados Unidos. No, no sé qué carro la traiga allá, pero es Ford. Yo es sé toda que la es Ford. Suspensión, uh-huh, delantera. Toda la, ah, suspensión, okay, delantera. Le digo que es muy común que los Interceptor, puede ser, Gringos, 2001, 2002, que todavía había, sea parecido. Es muy parecida a la de Interceptor. Sí, porque trae los calipers, todos. Nada más que aquí es sobre medida, aquí la hacemos a la medida. Sí. No se la, hay que recortar a donde quieren. Sí, o sea, el estilo de la camioneta, porque muchos se la instalan normal. Exacto. Y quedan las llantas fuera. Ese era el comentario. O sea, usan lo mismo, uh-huh, los americanos, pero todavía lo modifican más para que quede perfecto. Sí, claro, sí, para que dé, ajá, dé la medida del rim, o sea, el offset más que nada, porque exacto, no hay offset. Esa trae Interceptor, la amarilla. Sí. Es un Interceptor abajo, pero atrás no le puedes meter de 10 pulgadas. Claro. Porque no trae el espacio. Y en estas, digo, las modificamos a la medida del tamaño del chasis para que quede la llanta en su posición. Perfecto. Ajá, eso es lo más... Yo sé que la veo preciosa por fuera, pero para mí, al escuchar eso, es lo más importante todavía, que es la fabricación de una mega suspensión buena para eso. O sea, no fue el quitapongo, no. Que le hacen mucho de quitapongo, o ensanchan la salpicadera porque es más fácil eso, ¿estás no, de acuerdo? No, se hace a la medida de la, ah, del chasis, este de la camioneta. ¿Y es 10 o 9.2 o ¿de qué está? El diferencial. Ah, no, es 8.8. Ajá. Ford también. 8.8 Ford. 8.8. Los frenos traseros también. Es igual de Ford, es así, es de un Cougar o Thunder de los 90. Para que tenga la... Independiente. Y lo mismo se adapta, o sea, no nada más es ponerla. Sí, claro. Hay que hacerle bases, soporte, todo. O sea, agarras todo el...
producto y de ahí a ver. Sí, lo que fresa, ¿no? Exactamente. Convencional. Sí. Oye, gracias. Retráctil está genial. ¿Qué les parece? Se ve bellísima la camioneta así y ya puedes manejarla con las placas. Así no te para la policía. Muy, muy buena idea. Precioso. El color está impresionante. Ahí estamos. Todo es nuevo realmente. Nueva, segura, buena, sí. Frena sin problemas. Yo traigo un auto, un 2016, una 3 y ya está en el carro. Ahora le doy la misma confianza. Siente, esta está detrás. Amigos, suscríbanse, recuerden, denle like para más videos y denle click a las notificaciones para que se enteren de todos los videos en el momento que los hago. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo.